Buenas, buenas. Hoy os traigo la review de un cacharrete. Y ese cacharrete, ¿qué puedo decir? A mí me tiene enamorado. Habrá gente que sí, habrá gente que no. Por ahí asoma, por ahí sí asoma. Por aquí se va así asomando. Mola, ¿eh? Bueno, mola si la vemos. Bueno, pues viene de HK, de Umarex, y está fabricada por KWA. Con estas cosas, bueno, con estas cosas, con estos pequeños detalles, quizá alguien ya sepa de qué va la cosa. No sé si se lo sabrá, pero es un detalle. Vamos a ver un poco la caja. Ahí tenemos la línea. Y epa, que la enseño antes de tiempo. Bueno, ahora lo enseñaré ya que estamos. Ahí veis cómo va la caja. Por debajo nada. Solamente queda el trozo de línea. Ahí tenéis el cacharrillo. Si no os ha dado tiempo a verlo, ahora lo veréis. Vamos a abrir la cajita. A ver qué hay aquí. Y epa. Bueno, quitamos esto, que ya sabéis que es el manual de instrucciones y demás. Y aquí la tenemos. La 45, la USP 45 Match, que es la que lleva nuestra querida amiga y muy reconocida en el mundo de la Airsoft como Lara Croft. Lara Croft. En la película del Tomb Raider, creo que es la de la cuna de la vida, donde lleva sus dos 45 match. Bueno, vamos a empezar a ver lo que lleva la caja. Llevamos manual de instrucciones, que es tanto para la match como para la H45. Joder, quietos, parados. No pasa nada. Las meteduras de pata no están a la orden del día. Para la USP45 y para la 45 match. Vienen las instrucciones, ahí vienen cositas, y luego pues lo que viene siendo pues lo normal, un manual de instrucciones. Está en castellano, ¿eh? Está bien que esté en castellano. Bueno, pues tenemos manual de instrucciones, por un lado. Aquí tenemos la pedazo de réplica. Aquí tenemos la llave del hub. Una llave misteriosa, que luego explicaré para lo que es. La caja de bolitas. Ya dejamos todo esto aquí. Y viene el pedazo de cargador. 25 rondas. Para que no, luego si se me va la olla, que lo diga. 25 rondas. Bueno, pues vamos a ello. A ver que me lo deje preparado ahí. Y ahora sí. ¡Tatán! 45 match. USP. Aquí la tenéis. Un cacharro. Cacharro, ¿eh? Yo que tengo las manos grandes. Bueno, vamos a hacer una pequeña comparativa. Un momento, es que se me acaba de acordar. Ahora vengo. Ya he vuelto. Es que digo, voy a hacer una comparativa para que veáis el pedazo de pistolón que es. Aunque no los creéis querer, es un pedazo de pistolón. Yo que llevo la... Tengo. Llevarlas llevo porque las llevo de nacimiento, pero tengo. Tengo mis pequeñas manitas. Ahí para que se pueda ver cómo queda el cacharro. Bueno, para que lo hace de esa manera. De aquí. Y vamos a ponernos aquí. Que lo haya visto, lo habrá visto. Pero un pequeño consejo. Cuando vayáis a empuñar, hay mucha gente que hace así. ¿Sabes? Otros que cogen y hacen así, cosas raras. Lo suyo es rellenar el hueco que queda con el canto de la mano. Ahí y aquí, para que esté estable. Es que ya que eso lo he dicho. Un tip gratis. Bueno, vamos a hacer la comparativa para que veáis un poco. No es una comparativa como tal, es solamente para que veáis el tamaño de una cacharra y otra. ¿Sabéis cuál es? La Desert Eagle, de Tokyo Marui. Para que veáis más o menos cómo son. O sea, son casi casi, ¿eh? A ver, que las pongamos así... más o menos a la altura, ¿eh? Es como prácticamente una Desert Eagle, ¿eh? Ya lo veis, prácticamente una Desert Eagle de dimensiones, o sea que la verdad es que en ventaja, esta es la mitad de peso
que esta. O sea, que bastante, bastante bien. Yo creo que esta no llega, bueno, con el cargador, a lo mejor sí que llega al kilo, pero por ahí va. Bueno, la de serie la dejamos aquí apartada, que ya lo conocéis. Hay que no se nos suicide, al final terminará suicidándose seguro. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la réplica. Bueno, vamos a empezar, pues empezar. Construcción de la cacharra. Está hecha toda en aluminio y ABS. No es calamina, no es hierro, es aluminio. Aluminio. O sea, petén. Para los que os gusten las réplicas reales, que no sean plástico y tal, yo estoy encantado. Tanto en sonido como en la sensación de realidad que da. Lógicamente no es una pistola real, pero la sensación de disparo está muy muy bien, ¿vale? Bueno, pues lo que digo, aluminio y vamos a empezar con marcajes. ¿Qué marcajes llevamos? Por supuesto, el primer marcaje que llevamos aquí, HK, que se vea bien. El de Match, que no me gusta un pelo, porque es que no me gusta un pelo. En un momento dado a lo mejor se lo quito, lo pinto, o veremos a ver lo que hago. A lo mejor hago una solución tipo Homer Simpson. ¡Traca! Trozo cinta aislante a tomar por culo. Que no lo voy a hacer, que no lo voy a hacer, no penséis mal. Y bueno, seguimos con los marcajes, a ver que lo vea yo, porque es que como estoy grabando a mi manera, a ver si me echo una cámara decente. Y vamos a ver, tenemos marcaje HK USP. Luego tenemos aquí, ahí, 6 milímetros. Y luego aquí tenemos un número de serie. Ahí está el número de serie. Luego el del seguro, más marcajes. Aquí tenemos otro marcaje. Con la luz no sé si se verá, espero que sí. A ver si me echo todo el equipo decentemente para poder hacer los vídeos bien. Más marcajes que tengamos por aquí. Aquí abajo, ahí tenemos uno de cuidadín. ¿Qué más marcajes vemos por aquí? Marcajes así. Bueno, sí. Vamos a ponerlo como marcaje porque está marcado, o sea, no es pegatina ni nada. Y luego pues aquí llevamos otros números de serie. Esos son todos los marcajes que lleva la réplica. Aquí abajo no eran todos. Aquí tenemos el de USP y el de HK también. Y no tenemos ningún marcaje más de la réplica. Vamos a mirar el cargador. Que aquí tenemos el pedazo de cargador. También es todo entero metálico. Perdonadme que estoy sudando aquí la gota gorda. Es que esto ya es verano y esto es increíblemente brutal. Bueno, 25 rondas por si se me olvidaba. Que ya lo he dicho al principio, pero por si acaso se me lleva la pinza. 25 rondas. Tenemos ahí el numerito de las balas, en este caso. B14, pero son 45. Aquí nos dice que son calibre 45. ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos el marcaje de HK. También. Y os voy a enseñar una cosa que me gusta mucho del cargador. Tiene su peculiaridad, pero me gusta. El follower es metálico, o sea que no se os va a partir de ninguna manera. Y lo que mola, pues ya no haberlo hecho que sobresaliese un poco más, pero bajamos hasta aquí y él se queda ahí cogido. ¡Qué guay, ¿no? Así podemos cargar las bolas sin problema, pero las bolas no vienen por aquí. No. Vienen por aquí. Se cargan por donde salen. Interesante, ¿eh? Se cargan por donde salen. Además, la carga es súper sencilla. Solamente lo inclinamos un poco, le metemos tiqui 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 y las bolas caen solicas, sin problema ninguno. No lo voy a hacer porque se me ha olvidado traerme un tico tico, pero bueno. Y lo que no se debe hacer es esto, pero como es metálico, pues no pasa nada. Cargador brutal. La verdad es que es bastante grande. Y en conjunto con el cacharro, bueno, en conjunto no. Luego os lo pondré, casi se me suicida. Luego os pondré para que escuchéis cómo suena, me lo acercaré al micro y para que lo escuchéis cómo suena. Seguimos hablando de la réplica. Tenemos las alzas, que las alzas a mí no me gustan. No me molan nada, hay que decirlo así tal cual es. A mí no me molan nada, porque son todas negras y no tienen los puntos, vienen lisas tal cual. Está guay el detalle de que tienen elevación. Sí, es elevación y deriva, son regulables, pero es que no me molan porque no se ven bien. O sea, se ven de puta madre, lo que pasa es que a mí no me gusta que no tengas ningún tipo de referencia.
Bueno, ¿qué más os digo? Aquí hay un detalle en el gatillo, ahí sí se puede ver, espero que sí, que es para que cuando nosotros llegamos aquí a la zona de disparo tengamos menos recorrido o más recorrido. Que también está guay. Compensador, extracción del cargador. Y aquí tenemos el, ¿cómo se llama? Madwell, sino que no sé si es Maxwell o Madwell, que alguien me corrija, que viene de serie con el cacharrito. Rugoso, que se escuche el plástico, que es bueno. Rugoso, rugoso aquí detrás, rugoso aquí delante, creo que se llama Stibling, ¿vale? Y el coger es brutal. Aquí también hay otro, por quien lo coge así, también tiene aquí otro Stibling de estos, ¿vale? Y bueno, pues vamos a poner ¿Cómo suena el... esto? Escuchar, chavales y chavalas, todos en general. Impresionante. Lo parece de verdad y todo. Vamos a hacer a escuchar el amartillado como se escucha. Impresionante. Impresionante de todo punto. Cargador. Ahí como queda. Brutal, ¿eh? Cacharrete, chulo, chulo. Como digo, tiene el liberador de corredera tanto a un lado como al otro. Aquí lo tenemos, ¿ves? Tía, cuando eso pega así para adelante y todo, que es una maravilla. Y ahora os comento lo que os decía del seguro, que es la función que tienen todas las USPs. Taca. Eso quiere decir que se queda en simple acción. O sea, perdón, se queda en doble acción. Porque ahí estaría sin amartillar. Aquí estaría amartillada en acción simple. Y luego, si bajamos el seguro, eso sería doble acción. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a quitar esto para explicarlo. Sin amartillar, aquí sería simple acción y luego esto sería doble acción. Simplemente es porque cuesta más llegar atrás. O sea, tú pondrías el dedo aquí y, ¿sabes? O sea, tal y como está ahora, puedes llegar a la parte de atrás, a esta parte de aquí, ahí, a ese recorrido. Para que tú lleves el dedo y seas consciente de que aún tienes que tirar más atrás. Simple acción es que es un recorrido muy corto. Y ya con nada disparas. Disparáis. Disparás me ha quedado un poco raro. Y bueno, ¿qué más deciros del cacharro? Ah, sí, donde lleva el hop. Espérate, que os enseñe dónde lleva el hop. Aquí. No sé si se puede ver ahí. No tengo la cámara para mí. No, no veo, a ver si me he hecho una cámara decentilla con doble pantalla y se puede ver. Ahí está el hub que tiene su peculiar llave. Vamos a sacarla de la bolsita para que se vea. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta es la llave del hub. Es un poco putada porque se la tienes que llevar en partida. Es una putada y si la tienes que regular, pues no te digo más, porque esto viene aquí, hay que meterla ahí y una vez que está ahí metida es girarla a un lado o a otro. O sea que es un poco putada. Y luego la llave que os enseñaba al principio, que era un poco rara, que es esta. A ver si la podemos sacar. Yepa. Es esta. Sí, se ve, que espero que sí. Ya digo que no lo sé seguro. Lleva ahí una especie de H. Es porque aquí, a ver, que lo pille yo y ahí para que se vea. Ahí donde indica la llave, lo que lleva es un seguro adicional para el transporte. O sea que si nosotros metemos la llave ahí y giramos 90 grados, no tendríamos acción del gatillo. Ninguna, aunque estuviéramos con el seguro quitado. No tendríamos acción de gatillo. ¿Vale? Para eso es esa llave. ¿Y qué más decir? Pues es una pocholada de cacharro, la verdad. Voy a ponerle un poquito de gas para que la escuchéis, porque el blowback es espectacular, pero espectacular. Y el sonido, ¿para qué contar? Ahora vengo, voy a poner el gas. Ya estoy aquí, ya he vuelto. Vamos al rock and roll. Aquí este, para que veáis que el gas fuerte,
Vamos a menearlo. Y vamos a meterle caña. Este no se escucha, no es como el Marui que le vas metiendo y vas escuchando. Yo un consejo que puedo dar para esto es que cuando lo vayáis cargando, pegáis la oreja y ya se, ahí, si no se oye nada, es que ya está cargado. ¿Vale? Aquí lo tenemos cargadito ya. Prepararos para la fiesta. Vamos para allá, ¿eh? Wow. Medio sordo me he quedado. ¿Qué os parece? El blowback es impresionante. Y aún llevando el compensador. Esto tira veneno. Veneno tira. Así que no sé qué más enseñaros. Ya os he enseñado algo que no me había acordado. Era deciros una serie de detalles que he visto en la pistola que no me gustan y seguramente los modificaré. Pero para que lo sepáis, yo que tengo mi mano pequeña, tengo ya aquí un problema. Y el problema es el siguiente. Que yo cuando disparo, al hacer el disparo, me toca la mano y pasa esto. Con el dedo, al disparar, levanto el retenedor de corredera. Que es uno de los problemas que tengo. ¿Vale? El otro problema que tengo es este. El seguro. Al intentar descargarlo, o sea, para poner el seguro no hay problema. Pero si quiero hacer lo que digo de lo de bajar el gatillo, o sea, perdón, el martillo, para eso tengo que abrir el dedo, porque si no, ahí me toca. Es otro de los problemas que tengo con esta pistola. Y uno que es muy, 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 muy gordo en esta pistola es el seguro del otro lado. Es este, porque a la hora de coger la pistola, cuando tú disparas, ¿vale? El problema que tenemos es que cuando yo voy a bajar aquí la corredera, que ya está bajada, no puedo disparar porque pongo el seguro, se me queda puesto el seguro, que es el problema, se me queda ahí puesto, que es uno de los problemas gordos que tiene. Pero también tiene otra cosa que me he dado cuenta, que es la siguiente. ¿Vale? Ahí lo tenemos en doble acción. Si yo ahora, con la USP Compact, la de Tokio Marui, hago esto con el cargador puesto, me dispararía. Esta no. Esta, para que dispare, ni aunque la pongamos en simple acción, para que dispare, tenemos que amartillarla. Ahora sí. Si no, no. Eso es que se me había olvidado de comentarlo, pero más vale que me acuerde tarde que no os lo comente nunca. Y esos son los fallos grandes que he visto. Así bueno, que no sé qué más enseñaros. Ya os he enseñado la réplica por todos los sitios posibles. Así que espero que os haya gustado. Suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.